Hoy vamos a hablar de Cádiz y de sus guardacantones. Y para iniciar esta disertación, este reportaje, lo primero que hay que hablar es de las características geográficas que tiene Cádiz. Cádiz es una isla, prácticamente, rodeada de mar por todos los sitios, y que a lo largo de la historia ha tenido una serie de vicisitudes, casi todas relacionadas con esa posición geoestratégica y con ese comercio a ultramar. A partir del siglo XVII, y luego el XVIII, evidentemente, pero casi todo el comercio, por no decir todo, que iba hacia ultramar, aunque la casa de contratación estaba en Sevilla, pero los convoys, las naves partían prácticamente todas desde Cádiz, puesto que la barra de Sanlúcar impedía el llegar naos y barcos de mayor calado. Esta circunstancia va a ser determinante para el desarrollo de lo que vamos a exponer, puesto que Cádiz se convierte, como digo, en la llegada y salida de todas esas mercancías. Eso provoca que había que almacenarlas en algunos sitios, y prueba de ello tenemos este bajo de las murallas que hacían un cinturón a Cádiz prácticamente desde las puertas de tierra. Y en ella, en estos almacenes, que eran propiedad del cabildo de municipal, del ayuntamiento, se almacenaba esas mercancías. Tenían que venir y tenían que ir al puerto. Al mismo tiempo, esas mercancías se almacenaban en las propias viviendas de los comerciantes a indias, que se llamaban, la burguesía, que tiene una tipología muy específica. La parte baja se almacena el material, una entreplanta para las oficinas, el principal para los señores y el último para servicios de cocina, lavandería. Bien, pues este tráfico por esas calles estrechas de Cádiz, por la cual solamente podían pasar dos carruajes ida y vuelta, repito, ese tráfico es el que origina un deterioro en las esquinas de los edificios con los bujes de los carruajes. Por lo tanto, se ve la necesidad de proteger dichas esquinas. Estamos ante una pieza de artillería de hierro fundido, como todos los cañones que se encuentran en las esquinas de Cádiz. Son piezas de avancarga porque se cargaban por la boca, y cuya tipología vamos a describir brevemente para después comprender su uso secundario en las esquinas de Cádiz. Es un tubo hueco, el interior se llama ánima y tiene varias partes, lo que es la caña del tubo. Esta parte de aquí es la culata con el cascabel y distintas secciones reforzadas. Y una parte se llama los muñones, que es donde se apoyaba la cureña para obtener la inclinación. Bien, pues lo que vemos en las esquinas, bajo tierra tenemos toda esta parte del cañón, es decir, tenemos las tres séptimas partes de su longitud, mientras que lo que vemos es solamente las cuatro séptimas partes de esa longitud. Por lo tanto, hay que pensar que en una esquina el anclaje, la cimentación de este cañón hace una función inmejorable en cuanto a la defensa de dicha esquina. La importancia de la artillería en la edad moderna, sobre todo, es definitiva, puesto que los imperios, tanto el imperio hispánico como el británico, Francia, por supuesto, llega un momento en que tienen que armar y artillar su flota de una forma desmesurada. Esto trae como consecuencia que los cañones de bronce que se venido fabricando hasta esa fecha se sustituyan por los cañones de hierro fundido, como los que vemos aquí. Esto implica un desarrollo de la siderurgia, y que va a traer después consecuencias posteriormente en la aplicación de la obtención del hierro fundido en otros usos y otros empleos muy importantes.
También quiero decir el tema de la procedencia de esos cañones que están en las esquinas de Cádiz, de dónde podían proceder. Fundamentalmente, en cuanto al origen, puede ser de pecios, de naufragio, de combates, Trafalgar, por ejemplo, o los ataques aquí a la bahía, varios de ellos, donde se hunden los buques y permanecen los cañones bajo agua durante siglos incluso. También podían provenir de pruebas de artillería que se hacían en Torregorda, de compras de otros países, etc. Es decir, la procedencia puede ser muy variada. En cuanto al origen de nacionalidad de estos cañones, también es muy diversa, puesto que existen cañones españoles fabricados en España, franceses, ingleses, de Escocia, de Venecia, incluso, bueno, turcos, es decir, y por supuesto también de Flandes. Es decir, la procedencia es enormemente variada, lo cual da muestra de ese epicentro que tenía Cádiz durante los siglos XVII y XVIII fundamentalmente. Bien, una pregunta que nos podemos hacer es: ¿desde cuándo existen los guardacantones en Cádiz? ¿Desde cuándo están colocados en las esquinas? Pues bien, sabemos que hay un edicto en el año 1697 de el gobernador militar y político de la ciudad de Cádiz, en el cual se advertía de que los cañones estaban separados de la fachada, y en ese hueco se acumulaban suciedad, basura, arena, etc. Y emite un edicto por el cual obliga a los propietarios de los edificios a embutir el cañón dentro de la fachada. Como vemos en este, aún no se ha cumplido dicha ordenanza, puesto que queda exento de la misma. Por lo tanto, desde el siglo XVII existen los cañones en las esquinas de Cádiz. Otra pregunta que podemos plantearnos es ¿quiénes son los propietarios de estos cañones? ¿Son los particulares dueños de la finca o es el ayuntamiento? Hay documentación histórica en que podríamos sostener ambas hipótesis. En cuanto a que sean particulares, hay un documento por el cual en 1944 un particular decide presentar una oferta para comprar todos los guardacantones que había en Cádiz al precio de 100 pesetas la tonelada. Por lo tanto, esto se rechaza, evidentemente. También tenemos el caso de un particular en la calle Santiago, donde a finales del siglo XIX solicita al ayuntamiento permiso para colocar su cañón delante de la esquina que todavía está. Por lo tanto, ambas situaciones históricamente son defendibles. Actualmente, la protección que tienen los guardacantones de Cádiz es máxima protección. En las normas urbanísticas, el Plan General de Ordenación Urbana actual de Cádiz las protege con el grado cero, máxima protección. Por lo tanto, no se pueden eliminar, sustituir ni vender. Cualquier obra que se produzca en el edificio, el promotor tiene la obligación de restituir la pieza, tanto cañón como esquinales, tal y como estaba situado. Por lo tanto, tenemos ya actualmente una protección que evitará o está evitando lo que antiguamente sucedió, que es el expolio, es decir, la desaparición de cañones y esquinales sin dejar un rastro de quien se lo había llevado. Otra de las características de Cádiz interior, Cádiz histórico, y sobre los guardacantones, es que al parecer hay una época donde ya se acaba la posibilidad de reutilizar los cañones de artillería y se empieza a fabricar una serie de elementos como son
este que tengo a mi espalda, que son los esquinales de fundición. Estos elementos se fabricaban ya a medida para cada esquina, con el ángulo correspondiente. Son elementos artísticamente destacables, puesto que muchos de ellos tienen elementos de adorno, de volutas, de frisas, de grabados, que los convierten en lo que podemos decir pequeños retablos. También se aprovechaban estos esquinales para poner la publicidad del comercio donde estaban instalados. Por ejemplo, este que tenemos aquí, de la Estrella, Sinforiano Servio, que era un restaurante que había aquí en la Estrella, en la Plaza de Candelaria. Por lo tanto, tenemos que esto es ya utilizando los recursos que la siderurgia ha ido desarrollando a finales del siglo XVIII y XIX, puesto que hay elementos hasta 1920, en los cuales en la propia Cádiz existían hasta 5 fundiciones que utilizaban el material en bruto que venía de la siderurgia y fabricaban no solamente estos esquinales, sino multitud de elementos para uso industrial y urbano. Como ejemplo de talleres de fundición en Cádiz, podemos mencionar a El Balón, que estaba en la calle San Francisco de Paula, en el barrio del mismo nombre, o la de Rafael Matos, que estaba ubicada en la calle de La Zanja, actual calle Benjumeda. También era muy importante la fundición de Antonio Gaviño, del cual tenemos 51 elementos de fundición identificados por su marca correspondiente en las esquinas de Cádiz. Y también la de fundición de San Rafael. La fundición de San Rafael es característica, entre otras cosas, tiene una marca de fundición, un rectángulo cruzado, cuyo marca podemos encontrar actualmente en columnas de edificios emblemáticos de Cádiz. Por ejemplo, el Gran Teatro Falla, por ejemplo, la famosa heladería de los italianos, etc. Es decir, se dedicaban a producir elementos arquitectónicos también. Y también es digno de mención la fundición de Rafael Manzano, que con el tiempo se convirtió en Talleres Vigorito, en el cual producían cantidad de maquinaria naval y llegaron a construir una embarcación completa, el Covadonga, que fue trasladada desde esos talleres hasta el puerto de Cádiz. Es decir, como vemos, es una serie de talleres que desgraciadamente terminaron, pero que pudieron ser un germen de una pequeña industrialización del Cádiz del siglo pasado. Como resumen de lo que hemos venido comentando, tenemos este doble ejemplo de guardacantón, donde la parte de arriba es una pieza de fundición y la parte de abajo un cañón. Porque no olvidemos que guardacantón, según la Academia de la Lengua, es el elemento que, situado en una esquina, protege del paso de vehículos o carruajes, como estamos hablando. En definitiva, y para terminar, en Cádiz podemos decir que hay un total de 115 cañones en las esquinas y 150 elementos de fundición o esquinales, amén de otros elementos, por ejemplo, de los llamados marmolillos, que son de piedra caliza. Por lo tanto, estos elementos hacen de Cádiz una ciudad única, es un patrimonio cultural, etnográfico, histórico, que debemos de preservar y mantener. Y no solamente eso, sino darlo a conocer, puesto que es una responsabilidad nuestra frente a posteriores generaciones.